Ya en la última parte de nuestro programa, y justamente le había dejado una pregunta al aire en el bloque anterior, la cantidad o la ha sido, se ha convertido la depresión en una causa de muerte en el venezolano. Sí, por supuesto la depresión por varias razones. Uno, por el riesgo de suicidio. Se incrementó un poco los suicidios. Te repito, esto es una data empírica, producto de mi Exacto, consulta, o segunda sea, la de lo consulta. que uno sabe o de las referencias que llegan de otros De colegas, colegas. de cómo se ha incrementado las ideas de suicidio, las conductas suicidas, inclusive los suicidios en algunas personas. Sabemos que hay dos poblaciones que son muy susceptibles en general, a nivel mundial. Primero, la adolescencia y la edad adulta temprana, entre los 16, los 15 y los 29 años de edad. Ahí hay un pico de mayor riesgo para suicidio. Y el otro pico ocurre después de los 65 años de edad, que generalmente coincide con la viudez, la jubilación, una serie de factores también que pueden incrementar la La depresión e depresión. incrementar el riesgo de suicidio. Entonces, estas son como las dos poblaciones susceptibles. En este momento, en Venezuela, fíjate, en la consulta te puedo decir, la mayoría de mis pacientes por lo menos piensan en la muerte como salida. Piensan en la muerte como una opción, no tienen una idea de suicidio estructurada, pues que te Okay. diga, mira, voy a hacer esto, mire, doctor, ayúdeme. Pero si, oye, doctor, si yo me muriera, de repente estuviera mejor, o si yo me muriera, mi familia estuviera mejor. Esos son señales de alarma, ¿no? Igualmente, cuando el paciente te dice, doctor, mándeme algo para dormir, que pueda dormir y dormir y dormir mucho tiempo. Eso puede ser un equivalente a suicida, ¿no? Entonces, hay señales que uno debe ir preguntar Claro. directamente. Cuando uno sienta o perciba que el familiar o el amigo, la amiga, la pareja pueda estar pensando cosas en este sentido, preguntarlo directamente. Doctor, nos ha dicho y ha hecho énfasis en que pues estos índices que nos está dando, estas cifras que nos está dando, es según su consulta y según pues información Exactamente, hay que con aclarar los ese punto, colegas. ¿no? Eso es importante. Pero según justamente esa información que usted recoge desde su consultorio y desde pues conversaciones con colegas, ¿desde hace cuánto tiempo ha aumentado la cantidad de personas que acuden a buscar ayuda por depresión? Y la cantidad de suicidios en el país, justamente por situación social, situación Claro, económica. fíjate, yo no te puedo dar una estadística, o sería muy arriesgado darte un número Claro, sin tener pero a lo conocimiento. mejor Lo que sí el puedo decirte, aumento progresivo ha o... habido un aumento progresivo, por ejemplo, en los últimos 4 años, sí se ha visto un aumento progresivo. En el último año, por ejemplo, los niveles de incertidumbre se han incrementado de manera dramática y eso está asociado a un incremento de la depresión, incremento de la desesperanza, de la pérdida de razones para vivir, que son como las dos paticas que nos mantienen conectados con la vida. El ánimo positivo, pero también dos cosas, la esperanza. Cuando la persona toca la desesperanza, pueden aparecer ideas de muerte. Y la otra patica que nos ayuda a mantenernos animados y conectados con la vida son las razones para vivir. Entonces, también cuando se pierden las razones para vivir, la persona puede entrar en un estado depresivo a tal punto de pensar en la muerte. Entonces, estos dos elementos hay que evaluarlos, la desesperanza y las razones para vivir del individuo. De hecho, hay escalas que se pueden hacer operativamente, operacional, escalas que se le miden al paciente las razones para vivir y tú evalúas ahí el riesgo de suicidio, ¿no? Recibimos algunas preguntas y pues comentarios que nos hacen a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Voy a comenzar por Instagram. Pues nos comenta por acá Zambrano Mirealis. Zambrano Mirealis dice: mi mamá duró 10 años con depresión crónica hasta que tomó la decisión de quitarse la vida y así entender por qué estaba en tratamiento. Y sin entender que estaba en tratamiento. Es algo así lo que dice Ok, nuestro invitado. bueno, es un riesgo, fíjate, todas las personas que tienen depresión, lamentablemente, bueno, el caso que nos están planteando acá terminó en un desenlace fatal, pero no siempre ocurre. Precisamente el buscar ayuda profesional, el tener el tratamiento adecuado, mantener el tratamiento adecuado, pero disminuye muchísimo los síntomas de depresión y por supuesto disminuye el riesgo de suicidio, porque el suicidio, la idea de suicidio, las tentativas de suicidio, es un síntoma de la depresión, hay que verlo así. Fíjate, los pacientes, lo primero que hay que hacer es operacionalizar la idea de suicidio, no verlo como que es algo Claro. de la persona, decisión personal, no, eso es un síntoma de la depresión y como tal hay que abordarlo. Entonces, bueno, lamentablemente a veces ocurren estas cosas, a veces hay una población que lamentablemente probablemente va a morir, igual que en otras especialidades médicas, en cardiología, en gastroenterología, dermatología, infectología, la gente puede fallecer por la enfermedad, en este caso también,
Pero también recordemos que la gente que tiene depresión también aumenta el riesgo de morir. Por ejemplo, tiene 16 veces más probabilidad de tener un problema cardiovascular, tiene 8 veces más probabilidad de tener un evento cerebrovascular y tiene 4 veces más probabilidad de sufrir cáncer. Entonces, también la mortalidad de depresión no es De nada más por depresión no es nada más suicidio, por también puede ser suicidio. por otras condiciones médicas. De hecho, nos comenta por acá Carol Sánchez, yo padecí 2 años una fortísima depresión, intenté 3 veces quitarme la vida, siempre me refugié en Dios, además recibí tratamiento, hoy en día estoy bien. Pero a propósito justamente de esta cantidad de patologías que también pueden estar asociadas a la depresión, nos comenta por acá otra persona, Dexis Rojas, dice buenos días, éxitos y saludos. ¿Qué debe hacer una persona que sufre de nervios y no realiza actividades? Y efecto del café, por favor, nos preguntan por acá. ¿El café tiene, guarda alguna relación, Sí, fíjate, doctor? el café tiene, bueno, la cafeína, que es un alcaloide, el alcaloide es un psicoestimulante. La cafeína es prima hermana de la cocaína y de la nicotina, ¿no? Son psicoestimulantes. Entonces, sí, fíjate, él puede aligerar algunos síntomas de depresión. Cuando el paciente está muy inhibido, la cafeína nos puede ayudar a que el paciente se active un poco. Pero si la persona tiene ansiedad, que es muy frecuente, la combinación de depresión con ansiedad, nerviosismo, ataques de pánico o sensación de angustia, que algo malo va a pasar, la cafeína más bien puede empeorar el cuadro de depresión por la ansiedad e inclusive puede aumentar el riesgo de que vengan las ideas de suicidio. Entonces, hay que manejar eso con mucho cuidado y que sea el especialista el que lo Sobre las sepa. patologías relacionadas, no encontraba el mensaje, pero acá está Bismar Ariza, dice, por una depresión quedé cuadrapléjica durante 3 meses y me diagnosticaron un trastorno conversivo. Por la misericordia de Dios, hoy estoy muy bien. Fíjate, los cuadros conversivos son cuadros donde el individuo tiene un fuerte impacto emocional inconsciente y que se lleva al cuerpo. Entonces la conversión consiste en que en el cuerpo se exprese el problema psicológico, anímico, emocional del individuo y las personas realmente tienen algún déficit. O pierden la vista, o dejan de hablar, pierden la audición, pierden la motilidad, la sensibilidad, que en este caso fue una cuadriplegia conversiva. ¿Cómo manejar la depresión en los casos de las personas que se han ido del país, los inmigrantes? Nos lo pregunta Carol Bueno, Chávez. fíjate. Y con esto unimos también recomendaciones para y soluciones para evitar a llegar, evitar que la depresión pues nos lleve hasta el punto Claro, de claro. quitarnos la Bueno, vida. fíjate, tú leíste un mensaje ahí, Lenis, que es muy importante. Una persona que tuvo 3 intentos previos, está en tratamiento y actualmente se siente bien. Eso es lo que se busca con el tratamiento. Por eso insistimos en tomar conciencia, que la gente debe tomar conciencia. Buscar ayuda profesional si ven que hay una situación de riesgo o que no hay mejoría, que va empeorando o se van sumando síntomas. Busque ayuda profesional. Ya, afortunadamente el estigma con estas enfermedades ya la gente las ha ido perdiendo y busca ayuda profesional. Con respecto a la inmigración, es un tema inmenso a tratar. Hace 2 días salió publicado en el Nacional un artículo de una entrevista mía donde hablamos precisamente de los factores psicológicos de la emigración, todo el proceso de emigrar a lo loco, de emigrar sin plan. Entonces, que hay que tener mucho cuidado. La incertidumbre es una gran traidora. Puede hacer que tomemos decisiones sin fundamento, desasertivos. Entonces, fíjate, si tú estás deprimido, no tomes decisiones importantes en tu vida. Una persona que está bajo depresión, no renuncia a tu trabajo, no renuncia a tus estudios, no te divorcies, no vendas tu casa, no emigres si estás deprimido, porque normalmente, probablemente esa decisión va a ser errada o va a tener resultados no positivos. Por lo cual nosotros le sugerimos a la persona siempre tomar decisiones fuera de la depresión. Si detectamos los síntomas, ir a buscar pues ayuda de un especialista. Pero doctor, tenemos situaciones en el país que no podemos nosotros cambiar. Nosotros como individuo no podemos cambiar más allá pues de nuestra participación en pues a los eventos que se nos llame a participar. Pero ahí pues la situación económica no la podemos cambiar, la situación de proveer a nuestras familias alimentos no la podemos cambiar o por lo menos tener la facilidad que teníamos antes, Claro. eso no lo podemos cambiar en este momento y eso está deprimiendo a la sociedad venezolana. ¿Cómo evitar? ¿Qué hacer? ¿Qué Ok. soluciones podemos dar? Fíjate, primero Con esto nos tomar vamos. conciencia. Primero tomar conciencia de que no estoy bien y tengo mucho tiempo sintiéndome mal. Eso es lo primero que hay que hacer, tomar conciencia, el primer paso. Segundo,
dosificar la realidad. No podemos estar permanentemente bombardeándonos con la información negativa que viene alrededor. Tampoco nos podemos disociar, porque hacemos entonces un cuadro conversivo. Entonces, lo que hay que hacer es dosificar la realidad, dosificar la información. Dos, tres, reunirse con gente que no sea tóxica. Hay gente tóxica, hay gente que recicla, lo que llamamos recicladora de basura cognitiva. Evitar personas tóxicas, huye de esa gente, ¿de acuerdo? Huye del estrés, practica alguna actividad que te ayude. Por ejemplo, practica alguna actividad física, yoga, meditación. Eso te puede ayudar a disociarte un rato transitoriamente, ¿no? Hay una cosa que llamamos terapia de activación matutina, brevemente te lo digo, que es el mejor antidepresivo natural. Uno, despertar antes de las 7:30 de la mañana. Dos, el paso más importante, párate inmediatamente de la cama. No te quedes acostado ni te vuelvas a acostar. Tres, saluda a alguien. Cuatro, date un duchazo rapidito con agua fría. Y cinco, sal a caminar 20 minutos de marcha rápida. Y no te acuestes durante el día. Si usted hace eso, se va a sentir mucho mejor. Muchísimas gracias, doctor Luis Madrid, psiquiatra y psicoterapeuta. Gracias a ustedes también por su participación, por enviarnos todos esos mensajes a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Que tengan un bonito día. Los dejamos en compañía de Mujeres en Todo. Chao, chao. A continuación, Mujeres en Todo. Programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional independiente, certificado número 3572.